Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes sí, eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el Área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Oh, ahora estaría bien. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Espera, ¿hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. Atención, los ciudadanos deben llevar su ID actual todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso, la línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. Vamos. Tírate al suelo. ¡Tírate al suelo! ¡No hice nada malo! Manos en la maldita cabeza. Háganlo. Escanearos. Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de escabullirse. ¿Dónde están? ¿Lo escuchaste? Lo atraparon falsificando tarjetas de racionamiento. Dios. ¿Qué le hicieron? Sí, según escuché, los alinearon en la calle. Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Déjenme ver sus hijos. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien, pueden avanzar. Gracias. ¡Oh, mierda! ¡Salgan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérrenla! ¡Luciérnaga! ¡Disparen, maldición! ¡Están huyendo! ¡Joe, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Joe, vamos! ¡Vamos! Parece que no hay atención. Moros en la costa. El punto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deben desalojar los alrededores inmediatamente.
Mierda, suficiente del camino fácil. Véndate, ¿está bien? Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. ¿Fuera de la pared? ¿O podríamos dejar que Robert se vaya? Lindo. Hey, Tess, ¿ves esa basura? Estuve allí. ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado. Pase por ahí, sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene ha estado haciendo preguntas, intentando encontrarlo. Marlene, ¿qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. Ey, mantente lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Somos nosotros. Hey, amigos, ¿cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo. Sin señales de militares ni infectados. Eso es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Oh, Dios, este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Oh, que se haga la luz. Vamos por nuestro equipo. Las mochilas aún están aquí. No hay mucha munición. Bueno, haz que cada tiro cuente. Bien, Texas. Súbeme. ¿Estás listo? Sí, señora. Vamos. Ten cuidado. ¿Cuándo no lo tengo? ¿Es una pregunta con trampa? Hacía tiempo que no estaba fuera. Es como una cita. Soy del tipo romántico. ¿Tienes tus modos? ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar. Hey, prueba por esa área de allá. La tengo. Damas primero. ¿Dama? Debes estar pensando en alguien más.
Todo es relativo. Por aquí. Por aquí abajo. ¿Crees que Robert aún tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo envío? Bueno, lo veremos a Bill el mes próximo. Más píldoras, muchas municiones, seguramente. Un momento, esporas. ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado. Deben provenir de alguna parte. Mantente alerta. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Mantén las orejas y los abiertos. Deberíamos poder pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El cielo raso se cae a pedazos. Cuidado. Despacio. Dios. Cuidado, cuidado. Ayúdame. Mi máscara se rompió. No, no dejen que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Bien, esos son todos. Esperemos. Regresemos a la ciudad.
Se infectaron al intentar entrar en la zona. Y todos se quejan de ello. Tienes a todos estos pobres desgraciados deseando vivir en el interior. Algo de aire fresco. Eso es lo único que amo del exterior. Realmente odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? ¡Ey! Si no estuvieran vencidos, sería una buena idea. Después de ti. Cubre la entrada. Entendido. Maldición. Se cayó la tabla. Sé bueno, ¿quieres? Yo me encargo. Aquí, dámela. Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Bien. Mueve tu trasero aquí, vamos. Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. Despejado, vamos. Ciérrala. Toma esas municiones. Hey, amiguito. Que no haya moros en la costa. Ni soldados, ni los hombres de Robert, ¿está bien? Sabes que nos está esperando. Bien, eso lo hará más interesante. Listo. Vamos. ¡Hey, Tess! ¡Hey, Tess! ¡Hey, señorita! ¿Cómo está hoy? Oí que tiene ahora no, mercancías. Terrence. No. Está bien. Ahora no. ¿Me oyes? Bien. Puedo hacer eso. No hay por qué no pase por eso. Lo tocas, lo compras. ¡Destruyelo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pateale el trasero! ¡Pateale el trasero, carajo! ¡Mierda, lo siento! ¡Los dios! ¡Ey, mejor bloquealo! ¡Destruyelo, hombre! ¡Inmovilízalo, por Dios! ¡Vamos! ¡Dale una paliza! ¡Hazlo! ¡Miserable hijo de perra! ¡Oh, amigo! ¡Mierda! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¿Quién es eso? Un dolor de cabeza. No preguntes. Busco a Robert. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está allí ahora.
Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. ¡Den la vuelta y lárguense ahora! No me iré a ninguna parte sin Robert. ¡Perra! Te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. ¡Los voy a matar, maldito! Te cubriré. Ponlos en la mira. ¡Estás muerto, idiota! Bien hecho, Texas. Tú también. ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques en blanco. Pongamos fin a esto. ¡Mierda! No iré por aquí. ¡Hey! ¡Súbeme! Bien. No iré por aquí. Dame tu mano. Eso es. Por aquí, Joel. Más de los tipos de Robert. ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios, no debimos aceptar este trabajo. No es nuestra decisión. Separémonos y asegurémonos de que nadie esté por aquí. Sí, ¿qué tienes? ¡Oh, diablos! Odio esas cosas. Revisemos el área. Bien, revisemos una vez más al terminar y larguémonos. Se acerca el toque de queda. ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se juntará esta noche? Y pues muy paranoico. ¿Quién sabe? Nos juntaremos con los otros y se nos ocurrirá algo. ¡Hey! ¿Escuchaste algo? Sí, ¿qué diablos fue eso?
mierda. Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habían retrasado. Sí, tienes razón. Vamos, el muelle está por aquí. Hagámoslo. Allí está nuestro... Ese confiado hijo de perra. Terminemos con esto. Los cargamentos fueron escasos durante mucho tiempo. Sí, perdimos a los contactos del norte, perdimos a los contactos del sur. Mierda, no sé quién queda para vendernos cosas. Por eso hacemos estúpidos trabajos de protección. Seamos inteligentes con esto. Que la rata sea buena para eso. Esta zona está acabada. Hay que pensar. Salió fuera de la pared. Sí, tío. Suerte aquí.
alto. Sí, yo también lo escuché. Con cuidado. ¿Estás muerto? ¿Dónde está este tipo? ¡Oh, mierda! ¡Suéltalo, idiota! Oficina. Robert debe haber entrado ahí. Vamos. ¡Retrocede, maldición! Solo queremos hablar, Robert. ¡No tenemos nada de qué hablar! ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡John! Hola, Robert. Tess. Joel. Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Bien. ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí, sí, seguro. Pero... es complicado, ¿de acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear.
¿Decías? Las he vendido. ¿Disculpa? No tuve mucha elección, estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo, solo... denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. ¿Qué? Hey. Están casi todos muertos. Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? No lo sé. Lo podremos explicar. Bueno, Joel, busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está. La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. ¿Las quieren de vuelta? Tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen... les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Sí, señor. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. Debemos salir de aquí. Ahora. ¡Los trabajos!